Bienvenidos a Preguntas y Respuestas Bíblicas con John MacArthur. John, esta pregunta fue hecha por un oyente que visitó nuestro sitio web. Él pregunta si los deseos cambiados o una vida piadosa indican una verdadera conversión. ¿Por qué Pablo habla en Romanos 7 de su constante lucha por huir del pecado y hacer lo correcto? Quiero decir, si él está luchando con el pecado, probablemente no es verdaderamente salvo, ¿verdad? Mal si está luchando con pecado. Esa es una buena indicación de que él es salvo. ¿Tú crees que los incrédulos tienen algún tipo de lucha con el pecado? No. ¿Cómo funcionan? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, 1 de Juan 2 dice, ¿cómo funciona la gente no regenerada? Por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No hay conflicto, no hay batalla. Oh, puede no gustarles las consecuencias en algún momento, pueden sentirse mal por la manera en la que las cosas salieron, pueden sentirse mal porque alguien los sorprendió, pueden sentirse mal por el problema que están enfrentando porque fueron sorprendidos. Pero no hay conflicto adentro, porque solo hay una dinámica operando adentro de ellos y esa dinámica es una naturaleza caída, pecaminosa, no está estorbada, no tiene algún otro tipo de conflicto, no hay nada que se le oponga. Cuando vienes a Cristo, todo eso cambia. Te conviertes en una nueva criatura. Todo es nuevo por dentro, pero aún estás atrapado en tu humanidad. Y entonces tienes un verdadero conflicto. Pablo, en Romanos 7, solo puede ser un cristiano porque él entiende su pecaminosidad y él aún tiene deseos santos. Estas preguntas bíblicas con John MacArthur. Para más información, visite comentariosmacarthur.com.